Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Arte en Crochet LM. Y bueno, como ustedes pueden ver aquí, tenemos a lo que son eh, las, eh, las mandarinas tejidas a crochet, miren, ahí está. Esta simula a una mandarina que está cortada a la mitad y esta es una entera, miren, ahí está. Y bueno, esto es lo que vamos a realizar en esta ocasión. Y recuerden que eh, solamente vamos a, a realizar las frutas, eh, una flor y lo que son las hojitas, ¿sí? Y esta parte de atrás, lo que es el tapete que yo lo tengo por aquí, miren, esto es lo que vamos a ocupar para realizarlo en esta ocasión, ¿sí? Esto es lo que vamos a ocupar y este tapete ya lo tenemos eh, disponible, ya en nuestro perfil, así que si ustedes desean pueden ir a verlo y pues bueno, ahí está completo el paso a paso de cómo lo realizamos y cómo lo terminamos, ¿sí? Y pues bueno, vamos a comenzar con los materiales que vamos a estar utilizando para realizar esta hermosa mandarina. Bien, amigas, los materiales que vamos a estar utilizando para realizar lo que son las mandarinas van a ser este color naranja. También vamos a estar utilizando este color verde para poner eh, en las hojitas, ¿sí? Y este color eh, que es un poquito cafecito, tipo naranja, no sé. Esto va a ser para ponerle en el centro de lo que es eh, la naranja, ¿sí? También este hilo blanco. También vamos a estar utilizando lo que son estas eh, perlitas que tenemos aquí, una tijera, una aguja. Y el crochet que no nos puede faltar. Vamos a estar utilizando el número 0 porque vamos a estar utilizando el perlé pero con doble hebra. Así, doble hebra, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a continuar y ahora sí empezamos con el paso a paso. Bien, amigas, vamos a empezar primeramente por eh, uno de estos de aquí. ¿Sí? Y como verán... La base, en esta parte, la base que está aquí abajo es la misma que está aquí. Así que pues bueno, vamos a hacer eh, como si fuéramos a hacer un circulito como este. Pero bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. Y vamos a empezar primeramente por la base, ¿sí? Bien, entonces para ello voy a estar ocupando lo que es eh, este hilo, ¿sí? Con doble hebra, miren, recuerden, doble hebra. Así que pues bueno, voy a empezar. Realizamos primeramente el anillo mágico. Ahí está el anillo mágico y ahora aquí vamos a realizar lo que son eh, en esta parte aquí realizamos seis puntos bajos tengo uno dos están siguiente tres cuatro cuatro continuamos cinco seis ahí está ya tenemos seis y ahora de estilito vamos a jalar y apretamos muy bien y ahí ya hemos cerrado lo que es la primera vuelta. Ahí está. Ahora vamos a ir por la vuelta número 2. En la vuelta número 2 realizamos aquí un aumento en cada uno de los puntos, ¿sí? Tenemos uno y en ese mismo lugar realizamos dos, ¿sí? Y antes de continuar, vamos a estar utilizando lo que es el ganchito ya en el primer punto, ahí está. Y pues bueno, entonces aquí cogemos uno y en, el, sí, en ese mismo lugar, perdón, está un aumento. Así voy a continuar toda esta vuelta haciendo un aumento en cada uno de los puntos, ¿sí? Y nos tiene que quedar un total de 12 puntos bajos, ¿sí? Porque estamos aumentando. Entonces, pues bueno, miren, aquí ya estoy eh, ya terminando y aquí tenemos para hacer el último aumento. Uno y en ese mismo lugar. Cogemos ahí son dos y listo. Ahí está. Ahora vamos a, aquí a, eh, a la vuelta número 3. A la vuelta número 3, cogemos aquí en esta parte. Realizamos punto bajo y en ese mismo lugar marcamos con el ganchito. Ahí está. Vamos a ir en el siguiente punto. Realizamos uno y en ese mismo lugar, un aumento. Ahí está, ahora punto bajo en el siguiente punto un aumento. Así vamos a continuar realizando un punto bajo un aumento, un punto bajo un aumento, así continuamos hasta obtener 18 puntos bajos, ¿sí? Bien, ya hemos aquí terminado lo que es la vuelta número 3. Ahora vamos a ir por la vuelta número 4. En esta vuelta número 4 cogemos y hacemos el primer punto bajo, ahí está, y ahí lo marcamos. Muy bien. Ahora Vamos a ir, en el siguiente punto realizamos aquí un eh, punto bajo, en el siguiente realizamos el aumento. Ahí está. Ahí tenemos el aumento. Ahora, 1 2 vamos ahí, ¿sí? Tenemos dos. Ahora aquí en esta parte vamos a hacer el aumento. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar aquí y nos tiene que quedar un total de 24 puntos bajos, ¿sí? Bien, amigas, aquí como ustedes pueden ver, en esta parte yo ya he terminado lo que es la base. Y miren, ya hemos terminado lo que es la base de aquí, y esta es la misma base de aquí y la misma base de acá, sí, de ambos, ¿sí? Entonces, pues bueno, para, para hacer eh, cualquiera de los tres, vamos a hacer así esta misma base. Ahora, pero para los que vamos a hacer solamente en la mitad, Vamos aquí, tenemos el aumento 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Solamente 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4. Para lo que es eh, para lo que es eh, hacer la manzanita, eh, perdón, la eh, mandarina entera, tenemos que dar más vueltas, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 vueltas, ¿sí? 6 vueltas para lo que, son, eh, solo, eh, lo que es entero, ¿sí? Pero para esta parte solamente son 4 y bueno, pues bueno. Vamos a continuar aquí. Voy a eh, realizar yo ya eh, lo que son puntos bajos ya en, es, en esta vuelta, sí. Hacemos el primer punto y cogemos aquí y marcamos. Ahí está. Y ahora sí vamos a continuar haciendo puntos bajos todo alrededor en esta parte todo alrededor y ya les indico cuando haya terminado las cuatro vueltas ya tejidas, sí. Bien amigas, aquí como pueden ver ya he terminado lo que son cuatro vueltas. Tenemos uno, dos, tres y cuatro. Tenemos cuatro vueltas aquí y esto aquí en esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a quedarnos hasta ahí. Simplemente voy a hacer una cadenita, ¿sí? Voy a hacer una cadenita aquí nada más y vamos a cortar el hilo. Yo lo voy a dejar bien largo porque eh, vamos a tener que hacer una vuelta más con... con con este hilo, así que, pues bueno, voy a dejar un, eh, un buen tanto de largo para eh, que nos cubra todo alrededor haciendo puntos bajos. Y ¿sí? entonces ahí cortamos, ¿sí? Y pues bueno, entonces esto ahí lo vamos a dejar porque ahora tenemos que hacer esta parte de acá arriba. Pero ahora lo único que voy a hacer es que vamos a hacer nuevamente esto y vamos a hacer para arriba esto, ¿sí? Vamos a terminar esto, ¿sí? Bueno, así que continuamos. Vamos a realizar primeramente esto, vamos a ir por la base de aquí y vamos a eh, contar de aquí abajo, ¿sí? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer seis de estos, seis vueltas. Así que, pues bueno, vamos a empezar primeramente con la base, que es eh, exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente, ¿sí? Vamos a hacer la base así, tal y como yo les he enseñado, vamos a hacer la base y después ya les indico para arriba. Bien, amigas, aquí como pueden ver ya tenemos aquí que son eh, las cuatro vueltas de aumento. Tenemos uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Aquí este es el punto donde eh, hemos iniciado. Y bueno, pues aquí hacemos el primer punto bajo, ¿sí? Punto bajo y colocamos el ganchito. Recuerden que esta base es lo mismo que hemos hecho en el, eh, en el tejido anterior, ¿sí? Es lo mismo, la misma base. Miren, aquí tenemos... Un aumento, 1, 2 puntos bajos, un aumento, 1, 2, un aumento. Entonces, tenemos aquí lo mismo. Aquí en esta parte tenemos 1, 2, un aumento, 1, 2, un aumento, 1, 2, un aumento, ¿sí? Y ambos aquí tenemos un total de 24 puntos bajos, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es que necesitamos dos de estos para lo que es realizar eh, estos dos, ¿sí? Y vamos a hacer solamente uno. Como este, ¿sí? Entonces, ahora este es lo que vamos a hacer, esto de aquí, ¿sí? Entonces, pues bueno, miren, aquí en esta parte tenemos aquí el aumento: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a hacer seis vueltas y ahora les voy a indicar cómo vamos a cerrar, ¿sí? Bien, amigas, aquí como pueden ver, ya tenemos eh, lo que es eh, toda esta vuelta terminada. Estas vueltas, miren, aquí tenemos aquí el aumento. Vamos a contar la siguiente fila que es esta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 y ahora en esta parte de aquí, en esta parte de aquí vamos a ir en esta. Tenemos aquí 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a empezar a, a disminuir con las disminuciones. Y pues bueno, vamos a ir. Cogemos aquí el ganchito, lo retiramos y ahora cogemos el primer punto aquí, deslizamos, deslizamos y cerramos. ahí tenemos nuestra primera disminución y en ese punto marcamos sí. ahora vamos a hacer dos puntos bajos, uno y dos. dos puntos bajos, ahora lazada, lazada y cerramos. así vamos a continuar dos puntos bajos, una disminución, dos puntos bajos, una disminución. Vamos a continuar tejiendo hasta llegar a donde está el ganchito y nos tiene que quedar un total de 18 puntos bajos, ¿sí? Bien, amigas, aquí como pueden ver, ya hemos terminado lo que es esta vuelta de las disminuciones. Es la primera vuelta de las disminuciones, así que retiramos el ganchito aquí. Ahora nuevamente cogemos lazada, lazada y cerramos. Ahí está. Ahora colocamos nuevamente nuestro ganchito. Ahí. A ver, jalamos este y colocamos ahí. Bien. Una vez que tenemos esto ahí, un punto, eh, vamos a hacer aquí un punto bajo, ¿sí? Punto bajo. Ahí está. En el siguiente punto damos aquí, lazada, lazada y cerramos. Ahora, en el siguiente punto nuevamente, damos aquí, punto bajo. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar aquí y nos tiene que quedar un total de 12 puntos bajos, ¿sí? Bien, amigas, aquí como pueden ver ya hemos terminado lo que es la segunda vuelta. Y aquí también ya he colocado un poco de plumo. Pues bueno, ahora sí vamos a continuar ya eh, cerrando completamente, ¿sí? Vamos aquí a coger lazada, lazada y cerramos. Así vamos a ir, miren, cogiendo una lazada... Dos lazadas, así de esta manera, y vamos cerrando. Así vamos a continuar cerrando todo por completo. Y después ya les indico cuando haya terminado. ¿Sí? Bien, amigas, aquí como pueden ver, ya he completado ya lo que es eh, esta eh, mandarina y ya hemos terminado lo que es la mandarina del centro. ¿Sí? Ya hemos terminado. Ahora lo único que nos falta es eh, realizar una de estas, así que, eh, pues bueno, vamos a terminarla. ¿Sí? Bien, amigas, aquí yo tengo ya uno de estos. Y bien, por aquí tenemos a lo que es. Eh, miren, ahí nos falta. Entonces, pues bueno, aquí vamos a realizar lo que es el centro con la lana de color blanco. Así que, pues bueno, voy a continuar. Vamos a estar primeramente utilizando el blanco nuevamente con dos hebras porque es el perlé. Y pues bueno, empezamos primeramente aquí con eh, una lana, perdón, eh, un anillo mágico. Y aquí hacemos seis puntos bajos, ¿sí? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis puntos bajos, ahí, ahí está. Y ahora sí, vamos a cerrar lo que es eh, estos, estos dos. Vamos a jalar y cerramos la primera vuelta, ¿sí? Apretamos muy bien. Y ahora en esta parte de aquí, vamos a cambiar de color. Para cambiar de color, aquí en el último punto vamos a hacerlo con este. Miren, aquí he hecho ya el punto de inicio, así que pues bueno, en este último punto cogemos, sí, cogemos aquí, es va a ser punto bajo incompleto y completamos con el siguiente color, sí. Completamos aquí y ahora sí nos vamos a ir al siguiente punto, al siguiente punto y ahí hacemos un punto bajo, sí. Bien, voy yo a Poner estos hilitos aquí para poder esconderlos, ¿sí? A medida que vamos a ir tejiendo. Bien, ahí y en, el, en ese mismo lugar hacemos el aumento. Tenemos ahí un aumento, ¿sí? Ahora vamos a ir en el siguiente punto. Cogemos y hacemos nuevamente punto bajo. ese mismo lugar un aumento, así, de esta manera. Voy a ir aumentando en todos los puntos hasta obtener un total de eh, 12 puntos bajos vamos a llegar hasta aquí donde cambiamos de color sí bien amigas ahí está ya hemos terminado la vuelta número 2 vamos a ir por la vuelta número 3 y miren el hilo que justamente hicimos los puntos bajos no lo hemos cortado así porque lo vamos a necesitar para la siguiente vuelta entonces pues bueno vamos a ir en el siguiente punto cogemos ahí y hacemos el punto bajo punto bajo y en el siguiente punto realizamos el aumento. si ¿sí? Vamos a hacer, eh, ¿cierto? Aquí en esta parte, para que no se me confundan, vamos a marcar justamente donde empezamos con el primer punto bajo, aquí, de la vuelta, ¿sí? Hasta ahí. Y vamos a continuar esta parte de aquí. Vamos a hacer eh, un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Como si estuviéramos tejiendo una rueda normal, ¿sí? Solo que estamos cambiando de color. De ahí es lo mismo que las demás. Entonces, pues bueno, aquí eh, vamos a llegar hasta donde está el ganchito y nos tiene que quedar un total de eh, 12, perdón, 18 puntos bajos, ¿sí? Así que continuamos. Bien, ya hemos terminado aquí lo que son eh, las, la vuelta número 3. Eh, Ahora vamos a ir por la vuelta número 4, pero en la vuelta número 4 vamos a cambiar de color, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en esta parte, miren, aquí justamente donde está, aquí, donde está el aumento, cogemos el último punto, ¿sí? El último punto cogemos ahí y completamos con la lana de color blanco. Apretamos ahí. Y ahora sí vamos a ir por la vuelta número 4. Aquí vamos a ir eh, escondiendo este hilo porque a medida que vamos a ir tejiendo. Entonces, pues bueno, vamos ahí. Tenemos uno, dos. En el siguiente punto vamos a hacer aquí un aumento, ¿sí? De esta manera. Si ustedes quieren ponerle el ganchito, pónganle. Pero aquí, como ya sabemos que eh, estamos aquí en donde tenemos que llegar hasta aquí donde cambia de color, pues bueno, ahí está. A ver, vamos a continuar tejiendo y vamos a hacer en esta vuelta dos puntos bajos y un aumento. Una vez que ustedes ya estén eh, más o menos por aquí, por la mitad, solo, simplemente corten el hilo y lo amarran. Primero amarran, luego cortan, ¿sí? Entonces para que no se nos zafe porque ya no vamos a utilizar este hilo, ¿sí? Ahora solamente el blanco. Así que continuamos, ¿sí? Hacemos dos puntos bajos y en el siguiente punto, un aumento, dos puntos bajos, un aumento, así hasta tener un total de 24 puntos bajos, y ¿sí? continuamos. Bien, amigas, aquí ya hemos completado lo que es la vuelta número 4. ¿sí? Entonces, aquí como tenemos un aumento, simplemente hacemos una cadena y cortamos el hilo, si ¿sí? cortamos el hilo ahí, cortito. Bien. Cortamos el hilo y ahora lo que vamos a hacer es que vamos ya a realizar lo que son estas líneas que tiene aquí. Estas líneas las vamos a realizar ahorita, ¿sí? Mira, amigas, aquí simplemente lo que voy a hacer es que tengo aquí la aguja ya eh, ensartado el hilo blanco, así que vamos a pincharle en el centro. Del centro vamos a sacar esto y aquí simplemente sacamos es, este hilo, lo dejamos ahí un poquito para después poder, eh, eh, para después poderlo amarrar, ¿sí? Entonces cogemos pinchamos aquí aquí bien ahí ustedes lo van a eh, hacer al, a las eh, medidas que ustedes quieran porque aquí no se necesita digamos eh, un número un, un número de líneas sino simplemente ustedes ahí le van armando si ¿sí? le van aquí mira por ejemplo pinchamos acá aquí nuevamente en el centro nos vamos aquí de esta manera, así. Vamos a ir, eh, yo voy a completar esto y ya después les indico cómo me va a quedar esto ya con las demás líneas, ¿sí? Bien, amigas, pues como pueden ver aquí ya hemos hecho ya esas líneas que tiene lo que es eh, la mandarina. Y pues bueno, entonces como estamos aquí en esta parte de atrás, simplemente vamos a coger esto y vamos a amarrarlo, ¿sí? Voy a cortar aquí. Cortamos y amarramos bien aquí hacemos uno y vamos a ir en el siguiente que son dos ya está y otro para asegurar bien ahí está y ahí lo tenemos simplemente esto pues podemos cortarlo ya para que no esté muy largos y ahora sí vamos a ir lo que es con el otro pedazo que ya hemos realizado miren ahí está esto lo vamos a ir colocando así de esta manera, ¿sí? Pero entonces, para ello, vamos aquí a lo que es utilizar el crochet. Y pues bueno, aquí vamos a tejer como si fuéramos a hacer puntos bajos normales, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos aquí. Empezamos primeramente por este punto, ¿sí? O ustedes pueden iniciar por el punto que ustedes deseen, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar por aquí, para que no se me confunda, ¿sí? Cogemos aquí. Bien. Primero, aquí y otro punto por aquí. ¿Sí? Como están 24 puntos y en el otro también 24, pues ahí no se nos hace ningún problema. Solamente aquí cogemos, aquí vamos a hacer eh, lo que son eh, eh, puntos bajos normales. Cogemos aquí uno y del siguiente punto cogemos otro. ¿Sí? Nuevamente. Uno. Y en el siguiente nuevamente cogemos otro. Así. Vamos a ir tejiendo todo. Antes de llegar aquí, vamos a colocar plumón. Y después sí cerramos todo. ¿sí? Así que, pues bueno, voy a continuar y ya les entiendo como me va a quedar esto. Ya terminado todo. ¿Sí? Miren, amigas, miren, aquí ya he terminado pues todo alrededor. Miren, ahí nos queda como si fuera puntos bajos. Y miren, aquí en esta parte. Simplemente le he dado un punto deslizado y hacemos una cadena aquí. Y cortamos el hilo. Voy a cortar el hilo y este simplemente lo vamos a esconder. Y ahí está, ¿sí? Lo vamos a esconder por aquí. Miren, introducimos el crochet por adentro, sacamos por acá, por esta parte. Sacamos y escondemos el hilo. Volver aquí, cogemos y escondemos. Apretamos muy bien. Bien, una vez que ya hemos terminado ahí y simplemente esto lo escondemos nuevamente. Cogemos y nuevamente arrastramos. Ahí. Listo. Ahí está. Bien, ahí hemos terminado lo que es una parte de este y miren. Por acá tenemos a otra y bueno, vamos a continuar. Una vez que ya tengamos estos tres de aquí, vamos a ir por la florcita y también después por las hojitas, ¿sí? Bien, amigas, para la florcita vamos a hacer como la hemos hecho en unos anteriores videos, también así, así mismo como les hemos indicado. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, pues bueno, voy a empezar aquí haciendo el punto, el, eh, el punto de inicio o el anillo mágico. Bien, aquí en esta parte cogemos. Y aquí hacemos 8 puntos bajos. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están. 8 puntos bajos y aquí cerramos ambos. Muy bien, vamos aquí de esta manera. Ahora vamos a irnos aquí justamente a donde está el primer punto. Cogemos ahí uno y deslizamos, sí. Deslizamos. Ahora uno, dos, tres, cuatro cadenas, doble lazada y en ese mismo lugar cogemos un doble punto alto, sí. Ahora uno, dos, tres, cuatro cadenas. Doble lazada, vamos a ir en el siguiente punto. Siguiente punto bajo, hacemos doble punto alto. Doble punto alto, 1, 2, 3, 4 cadenas. Vamos aquí donde está, hacemos una lazada. En el siguiente punto, cogemos punto deslizado. Ahora nuevamente, 1, 2, 3, 4, doble lazada. Ahí está. En ese mismo lugar donde cogimos punto deslizado, cogemos y hacemos doble punto alto. Uno, dos, tres cadenas, doble lazada. En el siguiente punto, cogemos y hacemos doble punto alto. Uno, dos, tres, cuatro cadenas, cuatro cadenas. Entonces, en ese mismo lugar donde está el doble punto alto, cogemos y realizamos punto deslizado. Miren, ahí está. De esta manera ahí ya tenemos eh, lo que son los pétalos de la flor. Vamos a hacer dos más así mismo, tal y como les he enseñado, ¿sí? Vamos a hacer dos más y ya les indico cómo le hacemos para terminar, ¿sí? Bien amigas, una vez que ya hemos terminado aquí los cuatro pétalos, ahí está, aquí tengo punto deslizado y aquí simplemente hacemos una cadenita y cortamos el hilo un poquito largo porque aquí le vamos a colocar lo que son, eh, lo que son las perlitas, ¿sí? Entonces... Cortamos aquí, jalamos todo este hilo. Bien, ahí está. Y ahora simplemente lo que yo voy a hacer aquí en esta parte es que vamos a colocar estas tres perlitas. Eh, dos blancas y una en color rojo, miren, así lo voy a colocar. Bien, amigas, ahí ya hemos terminado ya de colocarle las tres perlitas, miren, así es como nos queda. Y así nos queda por la parte de atrás, miren, aquí simplemente hemos puesto el hilo aquí y hemos amarrado a ambas hebras, ¿sí? Ahora esto es lo que vamos a pegar justamente a las hojitas y ahora les vamos a enseñar de cómo se realiza, cómo se realizan las hojitas, ¿sí? Miren, aquí la tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una idéntica a esta, ¿sí? Bien, entonces para la hojita voy aquí a empezar primeramente por esta parte. En el centro cogemos aquí y realizamos el punto de inicio, ¿sí? En el punto de inicio Hacemos 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. 12 cadenas. Y para poder regresarnos, son 13 cadenas. Cogemos aquí, dejamos a la cadena número 13 ahí sola. Y en la cadena número 12, cogemos el primer punto bajo. ¿Sí? Tenemos aquí uno, vamos a ir en el siguiente, son dos, siguiente, son tres, siguiente, cuatro, siguiente, son cinco. Así vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar aquí, hasta tener 12 puntos bajos en esta parte. Y hemos terminado aquí las 12 eh, puntos bajos, aquí vamos a contar desde esta parte, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? 12 puntos bajos, ahora en esta parte 1 y 2 cadenas, ahora cogemos eh, la parte de la cadena de este lado, ¿sí? Ahí vamos a coger en esta parte, vamos a ir escondiendo este hilo a medida que vamos a ir tejiendo. Así que voy a hacer puntos bajos. Uno, en el siguiente, cogemos ahí. Son dos, siguiente, cogemos ahí. A ver, ahí. Vamos a continuar haciendo puntos bajos. Tenemos ahí tres. Vamos a ir en el siguiente. Son cuatro. Así vamos a continuar hasta llegar aquí. Y nos tiene que quedar un total de 10 puntos bajos, ¿sí? Miren, estamos aquí, todo aquí. Ahora tenemos que llegar solamente hasta aquí, ¿sí? Solamente hasta aquí, que son 10 puntos bajos. Ya tenemos ahí 10 puntos bajos. Ahora cogemos aquí una cadena, damos la vuelta al tejido y aquí hacemos nuevamente 10 puntos bajos. 1 Aquí en esta parte son 2 siguiente son 3 4 5, 6, aquí, 6 puntos bajos, siguiente son 7, siguiente son 8, siguiente 9 y el último son 10. 10 puntos bajos. Ahora vamos a irnos aquí donde hemos realizado ahí las cadenas, ahí, donde están las cadenas, ahí en esa parte, cogemos y hacemos un punto bajo. Ahora, uno, dos cadenas. En ese mismo lugar cogemos y realizamos eh, un punto bajo. Ahí está, de esta manera. Punto bajo. Ahora vamos a ir para este lado de acá. De este lado también tenemos que tener solamente 10 puntos bajos. ¿sí? Hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. 6, 7, 8, 9. Ay, perdón, aquí. 9 y el último son 10. 10 puntos bajos. Ahora, damos aquí la vuelta. Una cadena, damos la vuelta y en el punto bajo cogemos. 1, 2 y así. Vamos a continuar tejiendo. Voy a ir aquí. 10 puntos bajos y aquí como hemos hecho aquí un, un punto bajo, un, dos cadenas, punto bajo. Entonces aquí nos tiene que quedar 11 puntos bajos. Llegamos aquí, hacemos punto bajo, dos cadenas, punto bajo en este mismo lugar y regresamos por acá. Por acá así. Y pero cuando llegamos acá tenemos que tener solamente eh, en esta parte tenemos que dejar... De dos puntos bajos, uno y dos, y en el tercero hasta aquí nomás llegar, sí, porque en esta parte de aquí, mire, así estamos aquí y tenemos que llegar solamente hasta ahí, yo. uno, dos, ahí hemos, nos hemos quedado, sí, uno, dos, uno, dos, uno dos y así. Miren, de esta parte también tenemos uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno y dos. ¿Sí? Así vamos a continuar y en esta parte de aquí tenemos que hacer solamente punto bajo y dos cadenas. Punto bajo y dos cadenas. Así mismo miren en esta parte punto bajo, dos cadenas, punto bajo. Así vamos a continuar haciendo todo hasta completar. Miren de esta parte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así vamos a continuar tejiendo. Y yo les voy a indicar ya cuando hayamos terminado ya estas 6 eh, graditas. Así, ¿sí? Seis graditas. Entonces vamos a hacer lo mismo. Y ya les indico cuando íbamos llegado hasta aquí. Bien, amigas, aquí como ustedes pueden ver, ya estoy aquí terminando. Aquí esta hojita. Miren, ahí está. Y pues por aquí vamos a contar los puntos. A ver cuánto nos ha quedado para este lado y este, miren. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos. Vamos a, ver, a dar la vuelta a ver en esta parte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. 11 puntos. 11, 11. Miren, ahí nos ha quedado. Y miren. Así nos ha quedado. Aquí tenemos la puntita y miren, ahí están las graditas así como van bajando en su orden y miren ahí está. En cada dirección están ahí los puntos, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ir en esta parte de aquí. Justamente estamos aquí yendo a terminar esto, así que cogemos aquí donde está el donde están las cadenas, cogemos y deslizamos. Deslizamos pero aquí, como ustedes pueden ver, vamos nosotros a empatar. Miren, ahí tenemos lo que son de parte eh, de esta parte de adelante, ¿sí? Entonces, a estas las vamos a unir. Esta es la parte de adelante. Esta es la parte de atrás. Una vez que tengamos ya las dos hojitas, cogemos y las vamos a unir así de esta manera, ¿sí? Las vamos a unir así. Entonces, primeramente, cogemos aquí el primero, ¿sí? Aquí en el primer punto bajo, y luego cogemos en esta parte de aquí lo que es aquí en esta parte. A ver, aquí en el primer punto, primer punto bajo que es aquí. Ahí está. Cogemos y hacemos un punto bajo. Ahí lazada en el siguiente punto. Nuevamente cogemos y punto bajo. Ahí está a ver aquí nuevamente cogemos punto de este lado y del otro punto bajo lazada y del otro así vamos a continuar hasta nuevamente dejar aquí uno y dos sí dejar uno y dos y voy a continuar haciendo estos puntos sí bien amigas aquí ya hemos terminado de hacer los puntos bajos y en esta parte de aquí tenemos Mire, hemos dejado estos dos, 1, 2 y en esta parte de acá, 1, 2, ¿sí? Dos puntos bajos hemos dejado ahí de cada lado y ahora lo que vamos a hacer aquí es que simplemente realizamos una cadena y cortamos el hilo. Cortamos el hilo y este simplemente lo vamos a esconder, ¿sí? Y cuando damos la vuelta, miren, ahí está. De esta manera, así nos tienen que quedar las hojitas y bueno, pues así vamos a, a realizar ambas hojas, así tal y como les he enseñado, vamos a realizar ambas hojas y después las unimos, así de esta manera, ¿sí? Bien, amigas, una vez que ya hemos terminado las hojitas, aquí tenemos las hojitas y por acá tenemos a la flor y por acá tenemos a lo que son las frutas, miren, aquí tenemos una, tenemos otra y por acá está la del centro, miren, ahí está. ¿Sí? De esta manera. Y bueno, pues ahorita sí vamos a unir a todas las piezas, ¿sí? Bien, vamos a empezar primeramente por la lana de color verde. Entonces, cogemos aquí y realizamos lo que es eh, el punto de inicio, ¿sí? Bien, una vez que esto tenemos aquí, vamos a estar utilizando lo que son estos eh, dos, estos dos primeros, ¿sí? Bien, para ello vamos a coger aquí en donde ustedes quieran, ¿sí? Simplemente vamos aquí y voy a hacer por esta parte. A ver, introducimos el crochet aquí en esta parte. Cogemos y hacemos un punto bajo aquí. ¿Sí? Punto bajo. De aquí hacemos cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Y ahí ustedes van a ir midiendo si a ustedes les gusta de ese tamaño o no. Y yo le voy a dejar así de 12 cadenas. ¿Sí? Entonces, para ello... Vamos a coger aquí en esta parte. Yo voy a coger aquí en esta parte de aquí. Eso donde están las hojitas. Cojo, cojo y hago otro punto bajo aquí. Y ahora 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 cadenas. Y nuevamente cogemos aquí. Cogemos aquí y hacemos punto bajo. Punto bajo cadena y cortamos el hilo cortamos el hilo ahí está y esto apretamos y estos dos hilos que tenemos aquí estos los vamos a cortar y eh, perdón los vamos a esconder hacia adentro si ¿sí? los vamos a esconder hacia adentro y miren así es como nos va quedando ahí está así nos va quedando ahora vamos a ir con este de aquí sí entonces para ello nuevamente tomamos este hilo cogemos aquí Cogemos y hacemos el punto de inicio o el punto ahí. Bien, ahí está. Tenemos este punto. Cogemos aquí en lo primero, ¿sí? En esta base. Cogemos y hacemos punto bajo, así como lo hemos hecho en los, en los anteriores, ¿sí? Punto bajo. Y aquí nuevamente hacemos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, ustedes van a hacerlo este un poquito más larguito, pero no tanto, ¿sí? Entonces, pues miren, con 15, yo creo que esto, digamos, una vez que le colocamos aquí, esto aquí, miren ahí, nos queda perfecto. Bien, una vez que está así, así. Entonces con 15 yo lo voy a dejar, pero si ustedes digamos tienen así, qué sé yo, eh, más eh, corto o más largo, pues lo pueden dejar. Entonces vamos a coger aquí, justamente donde hemos hecho el punto bajo, ahí, en esa parte. Cogemos y hacemos punto bajo. A ver, nuevamente, cogemos aquí y punto bajo. Punto bajo, cadena y cortamos el hilo. Cortamos el hilo y este simplemente lo apretamos y vamos a esconder estos hilitos que tenemos aquí, los vamos a esconder ahorita, ¿sí? Bien, amigas, aquí ya tenemos pegado ya estos tres y miren, ya les he escondido el hilo. Entonces, ahora lo único que falta es colocarle esta florcita, miren. Le voy a colocar la florcita y después sí ya les indico de cómo lo vamos a pegar. Bien, ahí hemos terminado ya de pegar la florcita y miren de cómo está quedando. Está muy bonita y ahora sí le voy a pegar justamente eso a esta, a esta parte de lo, que es, eh, de lo que es este tapete. Y pues bueno, voy a colocarlo aquí. Vamos a pegarlo justamente con el hilo que nos sobró de esta parte de aquí. Miren justo como es blanco, combina con blanco. Entonces ahí ya no se nos va a dejar ver. Entonces pues bueno, miren ahí. Lo vamos a pegar así de esta manera. Bueno, pues voy a pegarlo así y después ya les indico ya cuando haya terminado. ¿Sí? Y bien amigos y amigas, como ustedes pueden ver aquí, ya hemos terminado lo que son estas eh, mandarinas a crochet. Y miren, ya hemos pegado aquí a la base y todo eso. Pues miren, ahí hemos terminado. Y por acá tenemos a lo que es eh, el, la muestra. Miren, ahí está. Y por acá está lo que es lo que hemos realizado. ¿Sí? Y bueno, pues amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho, mucho este video. Si es así, no olviden de compartirlo y dejarnos en los comentarios cualquier duda que ustedes tengan. O simplemente, pues, pueden escribirnos a ver qué fruta quieren que hagamos. Porque sí, recuerden que tenemos eh, algunas frutas más por realizar. Y ustedes díganos cuál quieren que sea el siguiente, ¿sí? Entonces, bueno, yo con esto me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.